Cuando pensamos en Patagonia, nos imaginamos las agujas graníticas del Chaltén, el hielo continental y la inmensa estepa. Pero el valle del Turbio 4, ubicado al fondo del lago Puelo, es diferente. Y arriba glaciares. Por un lado podés asemejar a ambientes canadienses, de Alaska, no sé, cosas así. Pero tiene selva. Por lo tanto, lo podés poner en selva fría, pero tiene una mezcla. Sí, está buenísimo. Donde más estás escalando en el medio de una pared de granito poderosa y tener que asegurarte de un yuyo, de una planta, de un alerce que sale de la fisura. Está la hormiga enredada en un árbol. Estoy haciendo jardinería, che. A ver. Estoy re cómoda, lo que sí. Bueno, eso es bueno. Lástima que es irónico. No, no sé si es el año que buscáis. Año 99-2000 y salió la idea de meternos ahí en el Turbio. Tendríamos 22 años más o menos cada uno. Los que fuimos a la expedición eran Leo Viamonte, Andrés Casal, Perita de Bariloche y otro chico que se llama Héctor Bianchi. Pedro Luti y yo, Galgo. Nos metimos ahí en el Turbio sabiendo de que era un lugar inexplorado, que no se conocían. Había ciertas leyendas sobre que ahí al fondo había paredes muy grandes para escalar. Lo único que sabíamos que nos íbamos a tener que enfrentar era la selva valdiviana, y que íbamos a tener temas con ríos, que los ríos crecían mucho porque había gente que se había metido y que los ríos eran bastante peligrosos y bastante complejos. Debido a eso, decidimos armar nuestro equipo, que era serruchos, alambre, cuerdas, para poder armar unas tirolesas para que nos puedan escapar del río. Llevábamos un bote inflable con la idea de atravesar los ríos si era necesario. Con todo este montón de equipo, machete en mano, nos metimos hacia el Turbio. Caminaron 5 días, abriéndose paso en medio de la selva y atravesando ríos. Mágicamente, machete, 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 es una pared de vegetación. Último machetazo, se abre el valle. Por primera vez vimos el valle con todas las paredes. Y el lugar me pareció increíble. Éramos muy chicos y veníamos caminando pensando que si salía caminando un dinosaurio no sería nada raro, ¿no? Por lo grande y por lo gigante que se veía todo. Vimos una pared, la cual la llamamos la pared de la oreja, por la forma que tiene como una oreja dibujada en el medio, y decidimos que nuestro objetivo iba a ser ese. Escalaron varios largos, pero el terreno se puso complejo y bajaron dejando casi todo el material que habían llevado en la pared. Aprovecharon los días siguientes para construir un refugio que se sigue usando hoy en día. El embrujo había hecho efecto. Retornarían 2 años después. En el 2001, volvieron al valle y resiguieron la vía intentada. La segunda vez que fuimos, que fue en el año 2001, era la segunda tentativa de la pared de la oreja que habíamos intentado en el 99. Entonces, más preparados, 2 años después volvimos con otros ojos, con más equipo, tratando de terminar la vía. Pensamos terminar la vía en una semana de trabajo con buen tiempo e irnos al fondo del valle donde había otras paredes más. Volvieron a intentar la vía. Todo iba bien, hasta que en el largo 16, Andy tuvo un accidente. Él venía primereando con un taladro a batería, con un cable a la mochila, con 2 baterías de moto en la mochila. Entonces él se estira, pone la chapa y empieza a trabajar, pero con una parsimonia increíble. Y yo lo miraba de abajo como diciendo, pero este no va a poner nada. Entonces tenía 2 ganchos así, colgados así, y con la otra mano estaba ajustando la chapa que había puesto con el taladro, con todo colgando, sin problema. Entonces, cuando él pone la chapa y en vez de asegurarse, saca la llave y la pone a ajustar. Y cuando está ajustando, se le salta uno de los 2 ganchos de los que estaba colgado y como que se abre así la puerta, y cuando se abre así, salta el otro y se viene un montón de metros.
un montón de metros arrancando los seguros que eran muy malos que había más abajo, y cuando viene rodando, los dos que estábamos en el relevo, que era Juan Fantini y yo, nos tiramos contra la pared y el motor del taladro, que era una cosa así, con la mecha, que era de 8, gracias a Dios, no era de 10, me pega acá atrás en el muslo y sigue para abajo, ¿no? Cuestión que se dio semejante golpe hasta que empezó a reaccionar, ya se empezó a acomodar, ya se sentía bien, estaba golpeado, le hacía sangre en la cara, pero todo bien. Y yo empecé a sentir que me hacía la zapatilla, así como cuando uno pisa un charco. Entonces me empezó a salir sangre del cachete, ¿no? Y bueno, cuestión que me ha pegado el taladro y me siguió para abajo, pero me ha pegado justo con la mecha. Así que bueno, Andy colgado lastimado, yo con la mecha metida en el culo, y bueno, fue el momento de bajar, ¿no? Así que nos lo tomamos con mucha calma en ese momento y dijimos, acá no volvemos más. Y bueno, ahí quedó la última chapa sin ajustar, así que va a haber que ir a ajustarla, vamos a ver cómo le va a esta expedición nueva que va para ahí. Bueno, esto es para el amigo Andy, no sé si se acordará de este lugar. Esta es la chapa que quedó sin ajustar y acá se habrá volado. Capaz que el gancho estaba acá, no sé. Y bueno, acá quedó la chapa floja y pum para abajo. Yo he visto un montón de fotos de las expediciones de los chicos del 2001. Que me habían encantado, el lugar es hermoso, y en el 2008 surgió la posibilidad de ir al Turbio con un amigo de Bariloche, el Bicho Fiorenza, y bueno, organizamos toda la expedición y nos metimos en el Valle del Piritas primero, abrimos una vía, la segunda vía del cerro, por un espolón hermoso, de escalada limpia y de un grado accesible hasta 6B más. Acá estamos en la cumbre, este es el paisaje, segunda ascensión del Piritas. El Bicho y la Morsa. Como eso fue los primeros días, nos fuimos al Valle de la Oreja e intentamos de vuelta la vía de los chicos de Mar del Plata, pero solo pudimos hacer 8 largos y nos bajamos por el Maipim. En 2016, entre varios amigos fue madurando la idea de ir al Turbio, con la idea de abrir alguna vía nueva y también terminar la vía del 2001, empezada por los marplatenses. Estarían sobrando 8 paquetes. Les intrigaba ver el largo del accidente y ver qué seguía más allá de los largos abiertos. ¡Ah! Lo llevé a la gente y lo regalé. Cuando comenzaron a armar la logística, se enteraron de que se estaba trabajando en el valle. Sobre todo, en la mejora de los refugios. Osvaldo Rapaport, Chulengo Lamunier y Sebastián de la Cruz estaban atrás de este proyecto. ¿Vos sos? Cristal. Yo me preguntaba varias veces. ¿No soy Chule? Sí, más conocido. Se reunieron en Bariloche con el Chulengo, que envió provisiones para Seba, que estaba desde hacía un mes solo en el valle. Te va a encontrar como una sorpresa. ¿Ah, sí? ¿Buena o mala? No sabes cómo cambió ese lugar. La enderezamos y la recambiamos. Agua caliente, vidrio. Bueno, caliente todavía estamos en eso, pero casi. Ustedes vayan armando los petates, sí. Como les parece que tienen que ir. Y mañana me vuelvo con la balanza y pesamos. Cuando las cargas quedan un poquito desparejas, hay que parar. Entonces, ¿vos tenés los baldes? Hasta huevo hemos llevado. Claro. Mirá lo que es, poner en una bolsita. Esta motosierra. Estos son 120 centímetros cúbicos. La mierda. Arriba hay una de estas, ya van a ver. Esta le pones rueda y salía andando. Cuando la prende Seba para hacer madera. ¡Ah! Me encantó, nunca lo había visto. Sale una IPA de toque. Salud. Sí, viste que le da un charbolcito especial. Y no sé si se animan a llevar un poco de prensado, les doy un poco de prensado para que lleven arriba, si lo dejan a Seba, fuman ustedes. Cuando empiezan a ver esa nube y todo, no es para huir y sí. Espantarse, pero junar, claro. Que por ahí de golpe, a las 2 de la tarde, a las 3 se puso de una manera hay que leerla porque te agarra la lluvia en la mitad de donde no, está. No, mamá. Bueno, Chule, nos vemos mañana. Gracias. La idea de encontrarse con Seba de la Cruz en el Valle del Turbio
entusiasmaba a todos. Para los argentinos, Seba es uno de los mejores escaladores alpinistas de nuestro país y tiene en su haber impresionantes actividades, como el ascenso al Fitzroy a los 15 años, el Torre a los 16 y el K2 a los 25. Después de cruzar el lago Puelo en lancha, llegaron al muelle del guardaparques. Se encontraron con el arriero Javier Vigueras, que llevaría la carga hasta el primer refugio al día siguiente. Al otro día, prepararon las cargas para los caballos y partieron río arriba con una ración de tortas fritas para el camino. Después de varias horas a caballo, llegaron a la horqueta, donde dejaron los botes y remos que utilizarían para bajar el río de regreso. Siguieron por el bosque y llegaron a última hora al refugio Don Rocco. Ahí los recibió Seba con una visita guiada a la obra. Los cambios del refugio desde 2008 son impresionantes. Ahora tiene una planta alta y un salón enorme con una cocina económica y otra estufa. Cuando llegamos al primer refugio lo encontramos a Seba, que estaba ahí con los caballos y la huerta, qué sé yo. Y yo creo que se alegró muchísimo al vernos llegar y lo invitamos a escalar. Le encantó la idea, se sumó y estuvo con nosotros y vino a escalar sobre todo la vía esta larga que hicimos. En ese lugar chocan contra el río, así que sí, siguen. Ahí empieza el bosquecito. Ahí. El senderito. Choca el bosque con pero bueno, la, un poco, la playa. No, sí. Bien, si no se pierden, no tiene idea. Está bien. El día más comprometido llega. Preparan el material y la comida. El pronóstico da varios días buenos por delante, así que descartan hacer porteos e intentarán escalar directamente. Pierden el camino varias veces, pero finalmente llegan a la segunda horqueta entre el Valle del Piritas y el Valle de la Oreja. ¿Cómo estás, Loncho? ¿Estás bien? Creo que me voy a morir. Pero de amor a estas paredes. ¿A dónde llegamos? El Valle del Turbio. Estamos en la base de las paredes de la Oreja. Ahí está el refugio nuevo que están construyendo acá. Finalmente, llegaron al refugio en el bosque y salieron todos juntos a la pampa cercana a ver las paredes. Prendieron un fuego para cocinar y al rato llegó Seba. La música del charango y la cena fueron el cierre de un día largo cargado de emociones. El ruido del agua sobre el nylon los despierta. Hoy supuestamente no llovía, pero está diluviando. Igual mejor, los cuerpos están resentidos de la paliza del día anterior. No, va a quedar negra. Envido y Tuco. Epa. Quiero a los dos. 25. Yo también. ¡Soy mano! ¡Gané! El día amanece nublado y no promete mucho. Aún así, deciden acercarse hasta la pared de la Oreja y escalar lo más que puedan de la vía del 2001. La idea es ir reforzando las reuniones con parabols inoxidables y cuando el clima mejore, hacer un intento serio. Con la tormenta en sus cabezas, pueden hacer 9 largos. Ahí está Esteban laburando. Refuerzan reuniones y, para su sorpresa, la reunión 3 no existe más. Algún desprendimiento de rocas ha barrido con ella. Bueno, un día ahí nublado, con un poco de lluvia. Un día para trabajar. El mejor de los pronósticos. Ahí está el paso de 8A. Nos quedamos sin cuerda.
sale 2. ¿Por qué? 60, vieja. Si los 50 no van, los 50 60 ya van. Fue. 50 ya fue. No cuerdas de 50. Te quiero, mi jefe, pero dale, copate. La tónica de estos días es la inestabilidad climática. Igualmente, dedican algunos días a recorrer el valle en busca de líneas. Se deciden por una cercana al refugio, cruzando el río. Temprano, empiezan a escalar la línea nueva. Comienza Crystal un espectacular largo de manos un poco mojado. El equipo de Seba, un tanto rudimentario. Él algunas cosas no las tenía y bueno, le dijimos que estaría bueno que tuviese casco, porque sobre todo abriendo una vía, ¿viste? Como no tenía casco, se fabricó un casco con una olla. Se ponía la boinita abajo, que le hacía como de almohadita, y la olla atada con un cordín y un mosquetón. ¿Ya sos vos? Hacen 5 largos y llegan a un callejón sin salida. Solo podrían seguir con mucho artificial y mucha jardinería. Y esa no es la idea. Emprenden la bajada y vuelven al campamento. Sigue lloviendo y la comida comienza a escasear. Aunque Seba aporta víveres de su depósito, no quieren abusar de su hospitalidad. Se plantean hacer un porteo con comida o hacer un intento a la vía de la oreja. Eligen la segunda opción, a todo o nada, al día siguiente. Mañana vamos a ir a la oreja, a ver si le podemos mojar la oreja. Qué bueno. El despertador suena a las 4. Desayunan y caminan a pie de vía, medio dormidos. ¿Qué pasa? ¿Se puso ancha? ¿La fisú? ¿Te fisurí? ¡Oh! ¿Sí qué? Sí, va bien. Llegan al largo del accidente. Cintia lo escala sólida. Pasa la última chapa colocada por los aperturistas y en una gran terraza monta la reunión. Esteban hace el próximo largo buscando lo más fácil del terreno que se presenta. Mientras tanto, siguen reforzando las reuniones y ahora armando nuevas. El próximo largo lo encara Cintia. Resulta bastante sucio y vertical. Por fin puede montar reunión y suben todos. Estas palabras las tuve. Bueno, acá estamos a poquito, no sé. Llegan a un callejón sin salida. Deberían haber ido más a la derecha. El equipo delibera y deciden bajar.
Es tarde y tienen 18 rapeles por delante. Esto es una clase de lo que no hay que hacer. Los rapelas. Estuvo muy bueno, la verdad. Pudimos pasar por el largo que se voló Andy y voló el taladro. Estuvo muy bueno. Y bueno, llegamos a un callejón sin salida. Así la punta de la naranja. La próxima será. ¿La tengo yo? La tenemos, ahí va la verde. Estamos rapelando la vía endemoniada. Faltan tres rapeles y llegamos a destino. Punto final, el Sopi. ¡Libre! Ese fue un grito de la horno. Si no lo conocían, es un grito muy trambólico, lo venimos escuchando hace trambólico varios días. Vinimos a terminar la vía interminable. De los Marpla. La vía de los Marpla. Pasamos por el famoso lugar, el del famoso vuelo. El vuelo del tío. El vuelo del tío. Y la clavada de mecha de dedito. Hicimos un par de largos más. Y nos quedamos en un lugar monolíticamente sin una puta fisura como para seguir. Y bueno, la próxima iremos por otro lado. Mañana tal vez. Mañana a las 6. El sí, próximo capítulo. A las 5. Bye. Bye. Hicieron unos porteos de tejuelas para la hora del refugio. Y juntaron leña. Mate va, mate viene. Deciden bajar al día siguiente. Ahora ponete ahí vos, así te saco una foto. Ahí está. No me van a creer que vinieron los turistas a escalar. Eso nunca pasó, acá no viene nadie, 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 y apoyan ustedes. A ver, júntense un poquito. Han sido muchas noches así, ¿no? Un cuerito de chancho, de con cuero de búfalo a la calva. Al día siguiente, ayudaron a Seba a cambiar de lugar la tirolesa y prepararon las mochilas para iniciar la segunda parte del regreso. Llega la parte náutica. Llegan al depósito con los botes y los empiezan a inflar. Uno está pinchado, así que les lleva un rato repararlo. La pregunta es, ¿tiene solución? I don't know. Cristal, ¿cómo viene todo? Bien, bárbaro, bárbaro. Bonito el río, ¿eh? Bonito. El tema del río no es menor. Cuando hay crecida, arrastra muchos árboles. Y en las curvas, se forman los famosos coladores. Donde el bote puede pincharse y uno quedar atrapado bajo el agua. Las 6 horas náuticas transcurrieron entre calmas y rápidos. Donde no había margen para el error. Hicieron algunas paradas y pasaron a saludar por la casa de vigueras. Con la última luz, llegaron al lago Pueblo. Desembarcaron y sucedió uno de los atardeceres más espectaculares de todo el viaje. Como suele suceder, siguieron 10 días de tiempo excelente, que tuvieron que disfrutar escalando por otros lados. Habrá que volver. Sobre todo para evacuar la zona, o sea, para irse del turismo. ¿Para evacuar la zona? Bueno, el cámara que animaba, es como que todos nos complementamos, creo que muy bien. ¿Qué querés que diga? El payaso. El payaso.